un tiburón en tu vida. Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco. Pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco y no les gustaba el congelado, por lo tanto, tenían que venderlo más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les recomendarías? ¿Y cómo resolvieron el problema las compañías japonesas y cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco? Mientras piensas en la solución, escucha lo que sigue. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesitará esforzarse tanto. Así que solo se relaja. Experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o el de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados. Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Cuando alcances tus metas proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Así que invita a un tiburón a tu tanque y descubre que tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial, que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Esperamos que siempre haya tiburones a donde vayas. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias.